Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo, estamos hoy en un vídeo bastante especial. Tenemos aquí una barra de sonido cedida por Sony, ¿vale? Modelo HT A5000. Y bueno, pues una barra bastante interesante por su precio y por su característica. Vamos a hacer el unboxing, os voy a explicar un poquito las características técnicas, un poquito cómo se conecta cada cosa. También explicaremos los dos circuitos de conexión que hay en este tipo de barras, la conexión con EARC y la conexión directa. Y también un poquito las tecnologías que soporta, códecs y demás. No haré vídeo de primeras impresiones porque ya lo haremos en la review, ¿vale? Las barras no van para tanto, así que hoy será unboxing y conexiones más características y el siguiente vídeo ya será directamente la review. Así que vamos allá. Bueno chicos, pues la tenéis aquí, modelo como digo HT A5000, es un modelo bastante caro, sabéis que Sony siempre tiene un extra en precio porque también tiene una extra en calidad de construcción y demás. En este caso contamos con una barra de sonido 5.1.2 y ojo que por fin tenemos un puerto HDMI 2.1 completo, ¿vale? Soporta 8K a 60 Hz o bien 4K a 120 Hz con todas las características del 2.1. Además de ello, también soporta, por supuesto, protocolo EARC, ALLM, VRR y todos los códecs de sonido, incluyendo DTS HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X y los audios normales, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar a sacar cosas de aquí. Lo bueno es que no hace falta cortar nada porque, como veis, viene con estas solapas de cartón, ¿vale? Y podemos ver, sin romper la caja, lo que trae. Bueno, vamos a empezar. Bueno chicos, tenemos aquí como veis los anclajes para quien lo quiera conectar en la pared. También trae un cable HDMI, no sé si es 2.1 o no. El cable de corriente y luego tenemos aquí como veis el mando a distancia, ¿de acuerdo? Es un mando a distancia típico de la barra de sonido, cuadrado, pequeñito, no pesa mucho, pero lo bueno es que si os fijáis tiene un montón de funciones y ya no es como las barras estas ultramodernas donde solo hay dos botones. Tenemos aquí un montón de funcionalidades de forma directa. Bueno, luego tenemos aquí el tochísimo, fijaos lo gordo que es, de manual, ¿vale? Bueno, son 7 manuales en uno con diferentes idiomas. Aquí tenemos guía rápida para montaje, todas las funcionalidades y características que os he explicado yo antes. Y ya no tenemos nada más que la barra. Quitamos los dos corchos, ¿vale? Y aquí tenemos la barra de sonido. Pequeñas diferencias con otros fabricantes u otros modelos, como veis. Es una barra de sonido que no cuenta con subwoofer dedicado. Aquí un mini punto negativo para Sony. Tiene otras barras que sí que lo tienen, pero esta no. Y luego tampoco tiene, como veis, satélites traseros. Bueno, aquí ya tenemos. La verdad es que la barra es ultra premium. Está muy bien construida, pesa muchísimo. Y os lo voy a enseñar de cerca para ver qué trae. Y luego, por supuesto, veremos las conexiones. Bueno, como veis, fijaos lo grande que es. Desde aquí con la luz que tengo justo detrás podéis ver los drivers, ¿vale? Es una barra con 5.1.2 canales, es decir, tenemos los tres frontales, como veis aquí delante. Tenemos aquí arriba el punto 2, que son los Dolby Atmos, ¿vale? Esto de aquí. Y también trae el subwoofer integrado en la propia barra, que sería el canal central, el 1. Y luego aquí tenéis, como veis, aquí no sé si se puede ver bien, sí, se ve bien, veis que tiene los tres altavoces. Este, el central y este, más los dos de los lados que hacen un poco de la función de izquierdo y derecho, además de expandir un poco más la imagen sonora. Bueno, pues aquí como veis tenemos la conectividad. En este caso veis aquí que tiene dos puertos, uno está tapado con una pegatina. Puerto en principio 2.1 según Sony, que soporta como digo 4K 120 Hz y la salida HDMI EARC. Además, luego aquí tenemos también la conexión de corriente, ¿vale? Se puede ver aquí. Y poquitas cosas más. Bueno, chicos, antes de finalizar el vídeo, podéis ver aquí también más de cerca cómo viene construido. En este caso, utiliza una, como veis, una rejilla metálica, no es de tela, con lo cual no se ensucia tan fácilmente. El display está aquí en el frontal, luego cuando veamos la review lo veréis, lo cual facilita mucho la información, no como en otras marcas que están arriba. Luego tenemos aquí, como decía, uno de los altavoces Upfiring de Dolby Atmos y tenemos el otro aquí colocado, además de los que ya os he mencionado anteriormente, 1, 2 y 3, más el extremo derecho y el extremo izquierdo, conformando el 5.1.2. ¿Cuántas tecnologías? Pues bueno, tenéis aquí 5.1.2, el modelo A5000, como os he comentado. Esta tecnología 360 Spatial Sound es una tecnología que básicamente funciona virtualizando los altavoces traseros, dado que no tiene, ¿vale? Los Atmos sí que están funcionando con el rebote en el techo,
puede funcionar mejor o peor, pero los tiene físicamente, pero traseros no tiene, con lo cual va a funcionar con ese algoritmo de Sony que lo ha llamado así. Y luego, como veis, tiene compatibilidad, como os decía al principio, con DTS:X, con Dolby Atmos, y también tiene funcionalidad completa con todos los audios HD y los audios normales. Y luego aquí tenéis un pequeño panel, que son botones digitales, ¿vale? No son botones físicos, lo cual está muy bien porque no afean, digamos, el aspecto tan bonito de diseño que tiene esta barra de sonido. Así que poco más, vamos con las conclusiones para acabar este vídeo. Bueno, chicos, y poca cosa más, como veis la he puesto así para que se vea mejor. Una barra de sonido que tiene muy buena pinta, la verdad es que en cuanto a construcción, como siempre en Sony, no defrauda. Vamos a ver qué tal en calidad de sonido. Lógicamente es una barra, y os lo comento ya, que no va a poder competir con las gamas altas que incluyen subwoofer, porque simplemente la física lo impide, ¿vale? Aquí no cabe un driver grande y no tiene la caja suficiente extensión como para bajar lo suficiente, pero es una barra dedicada a aquellos que quieren mejorar el sonido de la tele sin que afecte mucho al diseño del salón, con lo cual es una barra que está bastante interesante en cuanto a esa función, pero que nadie espere que compita con las gamas altas. Desde aquí, Dago Pasión, muchísimas gracias a todos por vuestra visita, chicos. Muchísimas gracias también a Sony España por la cesión de este producto. No os perdáis que los próximos días vamos a hacer el análisis tanto escrito como en vídeo. Y lo dicho, si os gusta lo que hacemos, manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento. Le dais clic a la campanita para no perder las próximas notificaciones. Y dale clic a suscribiros para aumentar esa base de apasionados por el audio y vídeo, que ya somos ya 60.000. Así que nada más, me despido de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.